Lo que está sonando es Eduardo Mateo, el tema es Esa tristeza. Y claro, hoy todo el programa va a estar dedicado a Eduardo Mateo, por lo menos la música del comienzo y el final de cada bloque. Aunque, ojo, miren que para el final del quinto y último bloque tenemos una sorpresa, o más bien una reiteración. A pedido del público, una reiteración. No les digo nada ahora, después se lo voy a comentar. Bien. Tengo que hacer una corrección. Me equivoqué en el kiosco de la semana pasada cuando dije y afirmé, jetoneando y sacando pecho y todo eso, que nadie se había acordado de los 40 años del Puente Internacional. Me equivoqué. Me equivoqué. La CARU, Comisión Administradora del Río Uruguay, realizó un acto en la cabecera del puente. Salvo los funcionarios de CARU y las autoridades, no se enteró nadie. Repito, no se enteró prácticamente nadie. Hago una leve corrección. Los medios de difusión no sabían nada. Gente que de alguna manera estuvo vinculada directa o indirectamente a la construcción del puente, me refiero no a los trabajadores, porque hubo algo, sobre eso voy a conversar después, sino a gente que, por ejemplo, integró el comité pro puente. Y había gente de Mercedes, de Fray Bentos y de Gualeguaychú. No se enteraron. La gente que ha estado estudiando el fenómeno, bueno, fenómeno, quiero decir, lo que significa el puente desde el punto de vista arquitectónico o aquellos ingenieros que lo han estudiado, nadie se enteró de nada. Hubiera sido una linda oportunidad para convocar a las autoridades de las dos orillas. Nadie se enteró. De repente quisieron hacer una especie de celebración un poco íntima y dar a conocer después lo que se realizó. Bueno, ¿y qué fue lo que se realizó? Bueno, ustedes ya vieron ahí imágenes de las autoridades. Descubrieron esta placa, dedicada a Armando Leal, Armando Gallego Leal, un trabajador que falleció en la construcción del puente. Y yo creo que está bien lo que hicieron. Yo creo que está bien porque, le digo con toda franqueza, yo me había olvidado de ese nombre. Yo sabía que había fallecido un trabajador, pero no recordaba el nombre. Hubo también una placa de la CARU por los 40 años, hubo una ofrenda floral en recordación de Armando Leal y después en la sala de convenciones de Las Cañas se entregaron estas plaquetas para algunos de los trabajadores que estuvieron durante la construcción del puente. Pero acá voy a reiterar algo quizás poco simpático, pero tengo que reiterarlo. Lo dije la semana pasada y lo voy a decir ahora. ¿Por qué razón? ¿Cuál es el motivo por el cual se ningunea, se mantiene en el olvido, no se promociona y no se habla del Museo de los Puentes en el Anglo? Se usa, digamos, como una sala de reuniones, de conferencias, que está muy buena, muy linda, muy práctica, pero lo que es estrictamente la función por la que fue construido, nadie sabe nada. Ojo. También se construyó como sala de reuniones, de convenciones o lo que fuere, pero hay gente que ni siquiera sabe que existe ese museo. Yo me atrevo, un poco en homenaje a los que estuvieron atrás de la construcción del puente, me atrevo, decía, a solicitar respetuosamente a las autoridades municipales, a las autoridades de la Intendencia, quiero decir, que revitalicen ese museo. Ya tiene bastantes años, creo que se inauguró en el 2001, si no me equivoco, cuando fueron los 25 años del puente. Ha pasado bastante. Ha variado mucho lo que es, digamos, las formas de exhibir determinados materiales audiovisuales y demás. ¿Cuesta mucho? Yo creo que no. Y también tengo que decir algo. Cuando se bautizó la ruta Puente Puerto con el nombre del doctor Vladimir Roslic, yo dije
este país le debe muchísimo al doctor Vladimir Roslyk y no hay nada en el mundo que pueda pagar el dolor de Mary Zavalkin, de Roslyk, ni de su hijo Valery, que era chiquito, era un bebé, por la canallada terrible y brutal que significó el asesinato del doctor Vladimir Roslyk. En San Javier hay una plazoleta que lo recuerda, el camino a Puerto Viejo se llama Vladimir Roslyk, ahora, más recientemente, la policlínica de San Javier se llama Vladimir Roslyk. En el año 1985, lo recuerdo bien, el entonces intendente Mario Carminati quería que hubiera, presentó en la Junta Departamental, una calle que se llamara Selmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Manuel Flores Mora y Vladimir Roslyk. Por distintos motivos, eso no tuvo apoyo, pero siempre quedó eso pendiente. Una lástima. Me hubiera gustado que aquí en Fray Bentos hubiera una calle, un parque o una plaza, doctor Vladimir Roslyk, para hacer justicia con el médico sanjavierino. Quizás esa ruta Puente Puerto tendría que haber llevado el nombre del ingeniero Ponce Delgado, por ejemplo. Pero ya está, ya está. Nadie va a quitarle el nombre a la ruta Puente Puerto y seguirá llamándose justicieramente doctor Vladimir Roslyk. Lo que sí digo es lo siguiente. Creo que la memoria, como es selectiva, a veces recuerda más a unos y recuerda más a otros. Yo creo que es necesario un equilibrio. Estoy pensando en el maestro Artigas Pereira Ronner. Acá está en esta foto, en el lugar donde nació, donde era Cabaña Uruguay, allá por 1900 y pico. Artigas anda cerca de los 90 años. Digo sencillamente que vamos a tener que hacer justicia con todo lo que ha peleado gente como Artigas Pereira Roller, que han sido olvidados. ¿Y saben por qué lo menciona a él? Porque la carretera Puente Puerto se construyó porque el maestro Artigas Pereira Roller fue uno de los que empujó, porque no estaba prevista inicialmente. ¿No conocían esa historia? Bueno, es bueno que la conozcan. Digo también que va a llegar el momento en que se va a tener que hacer una especie de tributo en vida. Cuando nos morimos está todo bárbaro, nos acordamos, ah, qué buen tipo, mira todo lo que hizo. Vamos a hacerlo en vida. Creo que Artigas y otra gente se lo merece. Bueno, y otra cosa, no me han respondido. ¿Qué pasó con la placa, o las placas, quiero decir? ¿Cuáles? Las que estaban ahí en la esquina de Plaza Constitución, en 18 y 25 de mayo. Acá están, se inauguraron, se habilitaron, cuando fueron los 25 años del puente, en el 2001. Espero tener alguna respuesta, ya lo voy a averiguar. Fin del primer bloque y nos vamos con ¿qué? Con esa tristeza de Mateo, pero esta vez en la interpretación de Laura Canobra. Esa tristeza que tienes viene de un rostro cansado, viene de manos abiertas.